Bueno, evidentemente sí es un sueño cumplido, sobre todo porque el premio tiene el nombre de nuestro premio Nobel. Segundo, porque de alguna otra manera es un reconocimiento a un trabajo que he hecho durante más de 40 años. Creo que lo más importante que puede dar uno a sus hijos es darles alas de libertad, y me parece que eso fue lo que mis papás y mi familia me han dado, es su gran legado. Nuestras referencias deben de ser los nuestros. Los franceses leen literatura francesa y los japoneses leen japonesa. Nosotros debemos leer guatemalteca, y este es el medio precisamente para poderlo publicar.